Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, para conocer la historia de un recinto que ha vivido momentos que nos han forjado como nación. Siempre había querido decir eso. Bueno, un estadio que en algún momento se pensó que nunca se llenaría. Un estadio que albergó grandes momentos deportivos y que también fue parte de un momento muy oscuro de la historia del país. Todo esto sucedió en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, su actual nombre. Así que bueno, sin más demora, vamos con la historia. Por el alto crecimiento de los deportes en el país a inicios del siglo XX, se generó una petición al presidente para la construcción de un recinto que permitiera el desarrollo de estas actividades, junto con el aumento del apoyo para los deportistas en Santiago y en las provincias. Para ello, el 20 de mayo de 1909, una gran multitud de jóvenes y deportistas se reunieron en la Alameda de las Delicias para levantar esta solicitud. Se juntaron diferentes asociaciones deportivas, por ejemplo, el Club Nacional de Tiro al Blanco, la Asociación Nacional de Fútbol de Santiago, de Fútbol Obrera, la Asociación de Fútbol Arturo Prat, clubes de gimnasia, clubes de tenis, polo, paper cheese, box, lucha, esgrima y ciclismo, así como algunos centros educativos de Santiago como el Instituto de Educación Física, el Instituto Pedagógico, Universidades de Chile y la Universidad Católica, Liceo de Aplicación, Amunátegui y de Santiago, el Internado Nacional Barro Arana, la Escuela Superior número 3, la Escuela de Arte y Oficio, la Escuela Normal, la Escuela Agrícola de la Quinta Normal y otros colegios particulares. De todos lados llegaron. Se reunieron en la Alameda, esquina Teatinos, siendo acompañados por las bandas de los regimientos Buin y Pudeto, hasta llegar al Palacio de Tribunales, pasando frente al diario El Mercurio, el diario Ilustrado y La Unión, que eran aquellos que más apoyaban el deporte nacional, finalizando por un costado de la Casa Central de la Universidad de Chile. El Mercurio, al día siguiente, el 21 de mayo, combate naval de Iquique, Guerra del Pacífico, ahí tengo otro video al respecto, porque cómo te hago la concatenación de hechos, ¿eh? Los que estudiaron en la UPLA Metodología de la Historia con el decano, me entenderán. El pescado. El Mercurio señaló al día siguiente de la marcha. La ciudad de Santiago vio ayer pasar por sus calles el desfile más simpático y más consolador que haya presenciado jamás. Unos 3.000 niños y jóvenes marchaban en apretadas columnas con paso militar, con su estandarte e insignias para pedir a los poderes públicos campos de juego para los sport atléticos y liberación de derechos de aduana para los útiles que se emplean en esos juegos. Sus lemas hablaban un lenguaje nuevo para las generaciones ya entradas en años, que se criaron en la inercia física y bajo la presión del surmenage de nuestros viejos programas. Sus gritos y aclamaciones saludaban la esperanza de que algún día se comprenda debidamente por los hombres dirigentes toda la importancia social y patriótica de este feliz movimiento. Las peticiones hechas ayer a los poderes públicos son justísimas, y es casi una vergüenza que haya sido necesario pedir en un comicio público que se den facilidades para los juegos atléticos, cuando desde hace tanto tiempo la prensa, en la cual este diario reclama su puesto como iniciador de las corrientes esportivas, venía señalando a las autoridades centrales y comunales sus deberes al respecto. Queda completo en la descripción, lo saqué del texto Historia del Deporte Chileno entre la ilusión y la pasión, muy bueno, recomendado, y ahí lo dejo. Luego de unas destacadas participaciones en competiciones internacionales que tuvieron los deportistas chilenos, por ejemplo en 1910 en unos Juegos Olímpicos Internacionales que se realizaron en Argentina por razón de su centenario, se tuvo un bastante buen desempeño, lo que el presidente Pedro Mon, el que tiene una avenida en Valparaíso que como ella no hay otra igual, fue también el encargado de permitir la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, sí, el mismísimo, este mismísimo, que toma en cuenta la marcha que se realizó, los buenos resultados deportivos y el auge que estaba teniendo el deporte en Chile, para solicitar al Congreso 200.000 pesos que permitieran la construcción de un recinto deportivo de gran tamaño. En el mensaje que envía al Congreso señala: el reciente torneo internacional de Buenos Aires, en el cual tan gran número de premios obtuvieron nuestros compatriotas, ha manifestado de manera inequívoca las condiciones viriles de nuestra raza y justificado, desde luego, cualquier esfuerzo que los poderes públicos hagan en cumplimiento de aquel deber. El Congreso solicita más información al respecto, siendo el Ministerio de Industria y Obras Públicas el encargado de llevar a cabo la planificación de este centro deportivo, al mando del arquitecto José Luis Mosquera, pero esto quedaría estancado. Para ver un estadio nacional, o como se pedía en la época, un stadium nacional, faltaría algo de tiempo aún, y pasarían algunas primeras piedras que también resultarían ser la última. En 1916 se pone en renca una de estas primeras y última piedra. El diputado Héctor Arancibia también envía un proyecto en 1918 para un estadio nacional, que también queda muerto. Para el año 1932 se volvía ya más que necesario obligatoria la construcción de un recinto deportivo que pudiera albergar gran cantidad de gente. Los que estaban se quedaban cortos.
Por ejemplo, para definir al campeón del fútbol amateur de la época, disputado entre Audax Italiano y Colo-Colito, eso vamos, albo campeón, en este partido se sobrepasó en gran cantidad el público que aguantaba el estadio. Incluso en el minuto 35 se debió suspender el partido porque la tribuna de primera clase se fue a piso por el exceso de espectadores. Por lo que lo primero, si necesitas un estadio, es tener un terreno. Así que Renca queda olvidado con su primera piedra. Se pensó también en el Parque Cauciño, actual Parque O'Higgins, como el sitio ideal para ubicar un estadio nacional. Pero siendo el ejército el dueño de estos terrenos, se complicaba un poco la situación, ya que no quería un estadio en su espacio donde realizaban la parada militar. Pero luego se empiezan a fijar en un terreno cercano a donde estaban los campos sport de Ñuñoa. Ñuñoa parece que por ahí va la cosa. Este está ubicado en la chacra Los Cañas, donado por José Domingo Cañas para el deporte. Contigua a esta estaba la chacra Lo Valdivieso, por lo que resultaría ser la mejor opción el deslinde de estas dos haciendas. Así que el 9 de agosto de 1934, el presidente Arturo Alessandri Palma crea una comisión para estudiar la construcción de un estadio. Además, ya se había generado una campaña en diversos diarios deportivos y en la agenda pública por la importancia del deporte, sus beneficios para la sociedad y especialmente porque se veía como un escape para la juventud del alcohol y el apoyo a la escolaridad y algo muy a la época, mejorar la raza. Estos terrenos de la hacienda Valdivieso fueron cedidos por la Caja del Seguro Obrero, siendo ellos los dueños, que quizá a algunos les suene porque en su edificio, un 5 de septiembre de 1938, un grupo de jóvenes chilenos nazis, sí nazis, pero no nazis con Z, sino nazis con C, que formaban parte del Movimiento Nacional Socialista de Chile, quienes se tomaron este edificio ese día, el cual se encuentra aledaño a La Moneda. Por lo que el mismo presidente, Arturo Alessandri, da orden para que se ejecutaran a estas personas, las que se encontraban ya rendidas. Ay, aquí se puede armar la de Kiko y Caco, como diría mi abuelo, si lo habría conocido, por las opiniones que se pueden vertir al respecto, ya que esto además tiene muchos matices, porque los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial se veían distintos. Ya, bueno, ¿y qué hago hablando de nazi en un video del Estadio Nacional? Dándole la razón nomás a la ley de Woodwin, así que basta, volvamos al estadio, ya que era sola para hacer ese alcance entre el Seguro Obrero y Alessandri. Finalmente, el 25 de febrero de 1937, se inician las obras a cargo de los arquitectos Ricardo Müller, Aníbal Fuentealba y Roberto Cormaches, espero que se pronuncie así, mientras que los trabajos fueron realizados por la empresa Salinas y Fabres. Para la obra se tomaron inspiración del Estadio Olímpico de Berlín, que bueno, quizá un pequeño aire, una brisa de algo parecido. Estadio hecho para los Juegos Olímpicos de 1936 en la Alemania nazi, con Hitler al mando. Perdón, pero tengo que nombrar de nuevo a los nazis. Ellos se inspiraron en este, aunque en esta época, reitero, no se veían como lo que fueron después. Sí, eran un rarito por toda su cuestión militar y uniformación y, bueno, fascista. Porque sí, en este fascismo en el estricto sentido de la palabra. La construcción de esta obra duró un año, 9 meses y 11 días. Ya se tenía el estadio terminado con una capacidad oficial de 52.000 personas. Esto contaba con la cancha de fútbol, un velódromo en su contorno y las tribunas, además de tener mucho espacio para expandirse en otras áreas del deporte que vendrían después. Hoy en día ni siquiera hay estadios con 52.000 personas, y yo creo que nos quedaríamos cortos. Pero en aquella época, 52.000 personas parecía simplemente algo estúpido, una cantidad absurda de gente que algunas personas, entre las que se estaba incluido el presidente, jamás pensó que se podría llenar. Alessandri en un momento señaló, que yo le pongo tono propio porque está solo el texto, que dijo: "Mira, lo único que deseo es que este elefante blanco se pueda llenar algún día". Ya, señor Alessandri, sí que se llenó. Más pronto de lo que quizás esperó. El Elefante Blanco tuvo su inauguración el sábado 3 de diciembre de 1938. Abría sus puertas de manera gratuita para todos quienes quisieran ser partícipes de la inauguración. Esta consistió de una exhibición y desfile de los clubes con una revista de gimnasia, llegando a recibir unas 60.000 personas. Y no fue solo eso, porque al día siguiente el estadio vería sus primeros encuentros deportivos. Durante la tarde se jugaría las semifinales de la Liga Amateur de Santiago, para cerrar la jornada, con partido especial, un encuentro internacional, donde jugaría Colo Colo, pues no, quien más iba a inaugurar el estadio, junto al equipo brasileño São Cristóvão. El resultado del partido sería un 6-3 a favor de Colo Colo, por supuesto. Todo esto ante un lleno total del Estadio Nacional. En 2 días ya se había repletado el Elefante Blanco, señor Alessandri. Así como se vivió la inauguración del llamado Estadio Lo Valdivieso en un momento, porque estaba así en el programa oficial, el cual a lo largo de su vida viviría algunos de los momentos más importantes del deporte y la historia nacional. Uno de estos primeros momentos fue un combate, amistoso en el papel, entre el reconocido por muchos mejor boxeador de la historia de Chile,
Arturo Godoy, que compitió por el título mundial allá en los New York en la década del 40. Él tuvo un combate ante más de 40.000 personas en el Estadio Nacional, un 19 de febrero de 1947, ante la potencia mundial del boxeo, el estadounidense Joe Bombardero de Detroit Lewis, por lo que este combate es sin duda una pelea estelar por donde se le mire. Esta era la superestrella mundial del boxeo y del deporte, y que viniera a Chile fue sin duda un gran espectáculo y que se peleó en el Estadio Nacional. En 1958 se instala una de las figuras más representativas del Estadio Nacional, sin duda alguna, un reconocido punto de encuentro, el discóbolo. Nadie lo conoce así. Me refiero al pilucho, que fue un regalo por parte de la comunidad griega en Chile al estadio, siendo por este hecho que se le pondría Grecia a la calle en donde está instalado, que antes se llamaba calle del estadio, en una gran muestra de creatividad. Ya con esa música sabrán a qué hecho me refiero, que se jugó en estos pastos ñuñoínos. El Mundial del 62, iniciándose el 30 de mayo de dicho año, siendo la séptima edición de este torneo, donde se competía por la Copa Jules Rimet. Esto obvio que es video aparte. En este Mundial, la selección chilena queda en tercer lugar, siendo, si no fuera por el palo de Pinilla, me gustaría imaginar, la mejor posición que ha alcanzado nuestra selección en este campeonato. Para este Mundial se amplió el estadio para alcanzar un número oficial de 80.000 personas. Para ello se eliminó el velódromo que estaba en el contorno de la cancha, aunque se llegan a considerar más de 90.000 personas en algunos encuentros disputados en el estadio. Y si bien en el año 1962 este estadio se repletó de alegría por el deporte y sus triunfos, en 11 años más, este recinto se vería manchado por parte de la dictadura de Augusto Pinochet, al ser utilizado como centro de detención y tortura por parte de las Fuerzas Armadas chilenas. Y aquí no hay matices de ningún tipo, porque esto fue un hecho lamentable. Actualmente, un sector se encuentra resguardado, que no se ha visto tocado luego de las remodelaciones, que reza un lema: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Del cual no puedo estar más de acuerdo, porque si no, no estaría haciendo esto. Y ojalá se mantenga por mucho tiempo más así. También se encuentra el recibimiento de visitas ilustres en el recinto, como en 1977 la llegada del elenco del Chavo del 8, grandes todos; en 1987 la visita del Papa Juan Pablo II, conciertos como el primero de talla internacional y de gran masividad como fue Rod Stewart; en 1989, gracias por venir cuando nadie quería venir aquí, cuando nadie podía. En el 93 fue Michael Jackson quien se presentó en el Estadio Nacional. Además, en el futuro vinieron otros artistas más como estos. Y volviendo a hechos deportivos, en el 2011 se vivió la final de la Copa Sudamericana, donde se coronó campeona la Universidad de Chile. Pero igual no nos superan. 4 años después de este triunfo de la Universidad de Chile, la selección chilena al fin podría celebrar un hecho de importancia. Al fin un título de campeón después de tantos años de triunfos morales. Finalmente, un 5 de julio del 2015, este estadio podría celebrar a la selección chilena campeona de la Copa América. Con Dedo de Jara, con Jadue y todo culminado con ¡Alexis y la Copa América! ¡Alexis! Además, se jugaron varias finales de Copa Libertadores en el Coloso de Ñuñoa. La primera en 1965 entre Peñarol e Independiente. Sí, eran dos equipos extranjeros, porque en ese momento se jugaba una final de local un equipo, el otro partido de visita, y si en ambos estaban empatados, se jugaba otro en un estadio neutral. En ese caso le tocó a Chile, ganando Independiente de Avellaneda 4-1. Finales de este tipo se darían en múltiples oportunidades, siendo estas las fechas y resultados. Y sería en 1973 que un equipo chileno jugaría una final de Copa Libertadores, Colo-Colo, equipo que al menos logró unir por 90 minutos al país en un contexto tan complicado. Chamaco y compañía jugarían la final contra Independiente de Avellaneda. En la ida, en Argentina, empate a 1. En el Estadio Nacional, empate a 0. Y en Uruguay, partido de desempate, donde le robarían la final a Colo-Colo, perdiendo con goles bastante dudosos 2-1. En 1975 sería la oportunidad de Unión Española de obtener este título. En el Nacional se jugó la ida, donde gana la Unión; la vuelta en Argentina, donde pierde 3-1, donde ahí no contaban los goles a favor. Lo que importa fue la victoria aquí y allá. Y en Paraguay se jugó el desempate, perdiendo la Unión 2-0. En el 81, Cobreloa tendría otra oportunidad para obtener el título continental contra Flamengo, perdiendo en Brasil, ganándole el Nacional, así que el desempate fue en Uruguay, ganando a los brasileños 2-0. Al otro año, de nuevo Cobreloa tendría una revancha, ahora contra Peñarol. Cobreloa empata de visita, así que podría obtener el título ganando, y con un empate conseguiría otro partido, pero pierden 1-0 en el Estadio Nacional. El 91 sí la gana Colo-Colo, pero no se juega en el Nacional, así que no va aquí.
El 93, la Universidad Católica podía seguir los pasos de Colo-Colo en una final de Libertadores contra Sao Paulo, pero pierden en Brasil 5-1. En el Nacional sí logran ganar 3-1, en otra época esto sería partido de desempate, pero ya contaban los goles, así que perdieron nomás. Siendo lamentablemente esta la última final que jugaría un equipo chileno en Copa Libertadores. Casi se juega una final, que sería partido único al estilo de la Champions, entre Flamengo y River, en el 2011. En noviembre, pero por el estallido en octubre se suspendería. Así que no hay más finales. Espero que este año este video quede obsoleto en este punto, aunque se jugaría en el Monumental. Y bueno, esta es la historia del más importante recinto deportivo del país, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, y los hechos más importantes que se vivieron en sus pastos, tribunas y en el recinto completo. Hechos de mucha alegría la mayoría y algunos de tristeza. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado este recorrido. Si es así, bueno, una suscribida, muchas gracias. Y si no, de todo modo, gracias por llegar a este punto. Saludos y hasta un próximo viaje por la historia. Aparece Colo Colo. Conmovedor ver el Estadio Nacional con este recibimiento y estos preparativos. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pachuca! ¡Un monumento! Esto se acaba, señoras y señores. Desazón en Santiago, pero alegría en Pachuca. El equipo mexicano es campeón de la Sudamericana. Ha jugado mejor, claramente mejor, que el conjunto de Borghi en esta noche aquí en Chile. Pachuca, legítimo campeón. Por ser...